bomb. A girl. Oh. Yeah. I don't remember this place. What the fuck is going on? 22 de junio, 2 días después. Okay. Looks like I'm going to building B. Estoy esperando en el edificio B, como acordamos, Red. Como dije, Red es un tío que nos secuestra. Así que 2 días después de la explosión parece que estamos en este sitio porque él nos ha traído aquí. Voy a sacar el mapa. Edificio A. Este será el B, me imagino, ¿no? Mira, te lo pone ahí en grande. Perfecto. ¡Hey! ¡Oh! ¡Wow! Tenemos aquí una prueba, ¿eh? A ver, escanear. Pero parece que la mano es de un maniquí, ¿no? Es de madera. ¡Niño! Tengo que acercar más, ¿eh? Que no puedo acercarme más por aquí, ¿eh? Toma ahí. DNA found. One matching profile. Patient 912. Patient. Voy a usar la encontradora de semen porque así me ilumina un poco el camino, macho. Que está todo esto muy oscuro, ¿eh? Uy. Esa tele ahí gastando. Shit. Am I alone in here? No thermal readings in the area. Just me then. Vale, puede que la tele. Vale, mejor. Por aquí. Por aquí hay algo, amigos. Mi sentido arácnido me lo está diciendo. A ver, lo acabamos de ver, ¿no? Ahí. La bala, ¿no? ¿Se supone que es una bala o...? DNA found. One matching profile. Patient 219. ¿Qué coño es este sitio? Oh my God. Awesome. ¿Cómo mola? Bueno, por aquí no hay nada porque no hay luz verde. Que me está indicando que haya pistas. Por Dios, si alguien tiene un móvil a mano, por favor, que alguien lo use para pillar este código QR. Dios mío, seguro que nos manda a algún sitio. Seguro. Estoy totalmente seguro que si está por aquí, es que los creadores han puesto... Que funciona, un código QR que funciona. Si alguien puede echarle un ojo con su móvil o algo, que tenga alguna app para pillar los códigos QR. Joder, que alguien mire por curiosidad y que lo comente, tío. En los comentarios, sería un puntazo, ¿eh? Si me acuerdo, cuando esté editando el vídeo, le echo un ojo. A ver qué tal. Yo Yo os dije que el juego estaba chulo, ¿eh? Es súper siniestro. La música que no para de... Como que... no hay huellas. ¿Qué significa esto? Es imposible. Hijo de puta. Se quitó los... ¿Qué cojones? Se acaba de apagar. Nos acercamos. Un nuevo mensaje. Cuando recibes un mensaje, si pulsas A, se puede abrir. Esto es culpa tuya. Si le doy al B, regresamos al... no. A la... no. Vale, vale. Estaba probando... no. Nos acercamos a una prueba. Grace. Es la chica. Building circuitry unstable. Reset with breaker or fuse box. Those wires are probably warm. I could chase them back to them. Okay, joder, en serio. Y vamos a tener que seguir el cable. O sea, mirando el móvil, no a lo que tenemos delante. Dios. Es chungo esto, ¿eh? Yo os dije que tenía terror psicológico y me cago en la puta, ¿eh? Joder, su puta madre, chaval. No me gusta esto absolutamente nada. Ese fue el mono. Ese fue el puto mono que está botado en el piso. Como aparezca algo, una figura roja caliente, ¿no? Vamos a cagarnos encima, chaval. Pinche culero, cabrón. Cable. ¿Qué onda? ¿No se ve? Eso no he sido yo. Creo que vamos a tener que ir por ahí. Es que escuché un suspiro de una mujer. No, esta no era, coño. Aquí. Vale, hemos llegado. Doy por hecho de que es esto, ¿no? No sé si a lo mejor... no quiere escanear ni nada. Yo qué sé, es la que tiene más cosas. Ven aquí. Jesucito de mi vida. Ya está, ¿no? Tus acciones tendrán consecuencias. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que tendrán consecuencias? A mí eso me lo explicas despacito. Que solo hemos venido a encender la luz porque... ah... creo que a lo mejor... o sea... se supone que nos han dado solo un objetivo, ¿no? Que es... enciende... la luz. Básicamente ese era nuestro objetivo. A lo mejor... había dos formas de llevarlo a cabo. Y por eso, la forma... pues cada forma tendrá sus consecuencias. No, estamos encerrados aquí. Ah, Mr. Black. That's right, ¿verdad? Apologies for the theatrics. It's all part of the treatment. Treatment. This will be far more straightforward if you just keep breathing. That's it. Good. Me está gaseando, pero continúa. Te diste cuenta que encima de la mesa eran todas las pruebas que recopilé en la primera misión. Todas las que yo recopilé. Si no hubiera recopilado alguna, seguramente no hubiera salido en esta parte. Muy interesante eso. Tus acciones tienen consecuencias y se ven reflejadas. Bueno. What the fuck? Hello? That's it, Mr. Black. Relax, breathe. You're back with us. Minor confusion is expected. What? Who are you? What the hell is this thing on my head? Hey! Calm, Mr. Black, that's all I ask. Your current confusion is a byproduct of your treatment. All very unfortunate, but I assure you, you are in safe hands. If it helps you focus, you may call me Red. You gassed me. There was something before. Another place. That's why you're here, Mr. Black. But now is not the time for questions. Oh, yeah. Tengo el móvil, ¿no? Hijo puta. Sí, me dejó el móvil. Menos mal. Vale. Sí. Ok. A ver, calma. Tenemos una pistola, bien. Wait. A gun. My gun. Consider it security, Mr. Black. A token of trust. How can I trust you when you knock me out and put this thing on my head? To explain, your memory was damaged in the explosion, leaving two questions that you came to us to answer. Why were you there? And who was the girl? I know why I was there. To save the girl. Then we are making progress. Please. Proceed. Proceed with what? Hello? Con la recuperación, ¿no? Que procedamos con la recuperación de nuestra memoria. Se supone que estamos encerrados. Pero no estamos solos. Me está vibrando. Seguramente tengo que escanear... eso de ahí. Y nos ponen las putas cámaras, tío. Tú imagínate que de repente vemos movimiento en una de ellas, ¿no? Joder. Sería un cague. Eso es lo que llevamos a la cabeza. Vale. Recordemos, 22 de junio de 2015. Seguimos en el mismo día que nos despertamos antes. Hace un rato. Vale, aquí hay un documento. Texto en pantalla. Psiquiátrico. Pues ya sabemos dónde estamos. En un psiquiátrico. En el de Arkham. Fecha de ingreso en el 96. Observación general. El paciente era profesor de literatura inglesa en la preparatoria de... Sanford. Pero tras sufrir un accidente de coche, desarrolló un posible síndrome de Claver-Bucy. Tal. Hace 2 semanas el paciente resultó herido en un accidente. En la boca frecuente. Un chaval que está un poco loco. Por aquí vamos por buen camino. Aquí tenemos... prueba. Un paciente. Otra persona secuestrada con ese casco. Armed Forces, Unit Classified. Fuerzas Armadas. Armed Forces. What's he doing here? Es él, efectivamente. Total, aún sin determinar. No requiere vigilancia constante. Ingreso en 1997, el 16/11. El paciente padece trastorno de ansiedad y un posible trastorno depresivo. Se muestra aparentemente tranquilo cuando las decisiones las toma una tercera persona. Bueno, ya me estoy imaginando. Pero se pone muy nervioso cuando es él quien debe decidir. Sumiso, tal, vale. Seguimos teniendo por aquí más pruebas. Vaya, todos son del ejército. Ah, bipolar, tal. Puppet Master Worshipper. Ok. Aquí no hay nadie. You think you've got me figured out? You just wait. I'll crawl behind your back and then you. Match found. Leonard Shelby, 31. Missing persons registry number 0210. Case reported September 2000. September 2000? Wait. That was... When was that? Wow. A ver si pone la fecha correcta. 1997, joder. ¿Todo ocurrió en ese año? El paciente padece amnesia disociativa, tiene problemas para recordar información sobre su identidad, sobre su propia biografía y sobre el mundo que lo rodea. El paciente asegura que ha sido víctima de un trauma reciente, pero no puede recordar los detalles. Se parece bastante a nosotros. Y pone por ahí debajo Catherine. Catherine, a lo mejor tiene algo que ver nuestra... iba a ser un pequeño spoiler, aunque ya hemos terminado el juego. Pero bueno, me lo ahorro. Me lo ahorro y digo nuestra querida amiga. Hey. Hey, friend, over here. You got out. How did you get out? You can't leave me here. Just hang on. What's going on here? Where are we? Please, you've got to help me. The switch there, it opens this door. You have to help me. Y aquí es donde creo que a lo mejor vuelve a entrar las decisiones. ¿La ayudo? ¿No la ayudo? Eso afectará. ¿Le damos? No lo hemos podido abrir, como me estaba imaginando. Y tendremos que seguir el cable rojo si queremos ayudar al chaval. Veamos. Crucemos los dedos. Oh, thank you. You won't regret this. You won't regret this at all. Recuerda que tus acciones tendrán consecuencias. Esto me gusta. Porque no es como los juegos de Telltale Games. Aquí parece que hay más. Es un juego que, según he leído, es bastante rejugable después de que te lo pasas por esto mismo. Porque hay muchísimas decisiones diferentes, muchísimas cosas escondidas. Y es bastante rejugable por eso. Uy, un dock. A ver, de 2010, ¿vale? De hace 5 años. No está mal. El psiquiátrico de Arkham, que fue construido en el año 62 para alojar a 500 internos, llegó a albergar a más de 2000 pacientes en su momento de apogeo. Wow, el psiquiatra aseguraba que su método tenía una tasa de curación del 90%, pero, en realidad, muchos de los pacientes encontraron la muerte en sus manos. Esto ya me empieza a sonar. I told you to ignore them, Mr. Black. If the treatment is to succeed, I need your cooperation. Yeah, sure. Ha cambiado el ambiente. Ahora está más tétrico, ¿no? La musiquita de 2010. Pues mira, el doctor les daba LSD a sus pacientes con la idea de que debían descubrir su yo interior. ¡Tócate los huevos! Los drogaba. ¡Qué divertido! Seguro que a muchos drogadictos les hubiera gustado saber esto, ¿no? Para internarse aquí. La verdad es que miedo no es que tenga, pero tengo una sensación de peligro, ¿no? He librado al chaval ese y sé que mis acciones tienen consecuencias y no sé. Creo que a lo mejor nos pueda... No. No era él. Pero justamente pensaba que esto iba a ocurrir, que a lo mejor nos ataca el chico. Espérate, que se abrió esa puerta y... Y sí, hay que ir por ahí. Que a lo mejor nos ataca el chaval. Bien. Se nos ha cerrado la puerta. Vaya. Although your memory has been affected, your twitch response remains intact. Pure muscle memory. Fascinating. What is this? Place is filled with runaways, criminals, ex-military. Who the fuck am I? And why the fuck am I armed? I understand your curiosity, but there will be time for questions later, Mr. Black. Please, proceed. Te debo mi libertad. Voy a devolverte el favor. Conozco el camino. El paso está abierto. ¿Este es el chico al que liberamos? ¿Al que acabamos de liberar? ¿Cómo coño me acaba de mandar un mensaje? ¿Cómo sabía mi número? No sé. Es un tanto extraño. Por aquí está verde. Pero por aquí no podemos seguir. Ah, no, sí, por aquí. Wow. A ver, el documento. Tal, del 71. 98. Pérdida de memoria grave, por lo cual es incapaz de distinguir entre fantasía y realidad. Nos está vibrando, creo que por aquí. Second birthday, fourth birthday, no, never third, never. Someone there? Yes. Someone real. Turn on the light. Match found. John Linden. Missing persons registry 2703. Joder, hermano. Sinceramente, creo que no debemos darle. No, a este mejor no. No. No sé, tengo un presentimiento. Siempre... You truly are the diligent detective, Mr. Black. An admirable quality that will come in quite useful as we prepare for our first little trip. The more external stimuli you engage with while wearing the Pandora unit, the more effective your synaptic recall will be. Please, continue. Mm-hmm. Nos han cerrado, pero hemos encontrado un sitio con muchas cosas, ¿no? Roger Howard, las armas del futuro, unas tarjetitas, Roger Howard, otra vez, con su correo y su número de teléfono. Seguro que si llamas a este número pasa algo. Sí, digo la vida real. Seguramente se escuche algún contestador de soy Roger Howard, ahora no puedo atenderle, deje un mensaje o algo así. Y seguro que el correo también existe, ¿eh? No, seguro. Esas cosas cuando las ponen en un juego, en una película, en una serie, normalmente las tienen en cuenta, no están puestas ahí porque sí. Por ejemplo, ¿cómo conocí a vuestra madre? Es una serie que tenía esto mucho en cuenta siempre. Cada cosa, cada página que se decía en la serie existía, porque las creaban ellos mismos, los desarrolladores de la serie. En Life is Strange también, por ejemplo. Aquí más correos, aunque bueno, los correos wmail.cmo a lo mejor no. Pero el número de teléfono seguramente sí, porque si no estarían poniendo un número de teléfono al que alguien puede llamar, ¿no? Y tú imagínate, ¿no? Te suena el teléfono y te dicen, oh, hola, soy un jugador del Get Even y tal y cual. Y tú en plan, ¿cómo? Disculpe, no, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Quién es usted? No pueden poner el teléfono de alguien aleatorio, ¿no? It will take the memory unit a moment to calibrate. Nos sumergimos en un recuerdo antiguo. Very good. Just relax and allow that image to take you back there. You may feel a little disorientated at first, but you will be perfectly safe. The building in the photo is the headquarters for Advanced Defense Strategy, or ADS. They are, or should I say were, the UK's leading weapons manufacturer. They were developing a weapon known as the corner gun, which apparently you remember.